Última hora en clave Barça, comunicado oficial del club y muchas noticias sobre el primer equipo, la cantera y el femenino. Vamos. Como sabemos, el partido contra la Juventus quedó suspendido debido a que los jugadores sufrieron una gastroenteritis vírica. Ahora mismo, el club ha emitido un comunicado oficial diciendo que la evolución es muy positiva y que se encuentran mejorando favorablemente. Creo que esto va de la mano a un comunicado que sacaron con respecto al partido de... bueno, el amistoso que hay este miércoles contra el Arsenal y bueno, anunciando, ¿no? Incitando a la afición de que, o sea, que no se preocupen, de que todo va a estar bien y que ambas partes están trabajando para que finalmente el partido se pueda concretar. Yo creo que esto es una buena noticia. A ver, primero que todo, siempre está la salud y ojalá no, ojalá que se pueda jugar el partido porque sabemos que hay muchas ganas de Barça y tal, pero lo importante es que los jugadores se están recuperando. Me hubiera gustado ver ese partido contra la Juventus, creo que hubiera sido un amistoso interesante. Igual los rivales que quedan me parecen de un nivel y calidad suficiente como para poder medirnos ante grandes europeos. Ahora la mala noticia, digamos, es que este partido no se va a poder reprogramar. Yo pensé y tenía entendido que iban a buscar alguna fecha como para poder cuadrarla dentro de todo este calendario, pero justamente está tan ajustado que directamente se cancela. También una parte negativa es que el Barça va a tener de 2 a 3 millones de pérdidas por este partido. Son ingresos que estaban previstos dentro de esta gira que finalmente no se van a poder tener y se está viendo la manera de poder compensarlos de, bueno, por otros medios, por otras alternativas. Así que bueno, es un, digamos, golpe económico para el club, pero estoy seguro de que van a saber cómo revertirlo. También añadía Farrán Correas de Mundo Deportivo que el Fútbol Club Barcelona no va a pagar una indemnización por el partido cancelado y es porque tenía un seguro contratado. Así que, bien, o sea, es bueno que el club haya tenido estas previsiones siempre, así que, o sea, por ese lado, digamos, tampoco no nos va a afectar. Hay una noticia de relevo que me parece muy interesante y es la cercanía que Robert Lewandowski está teniendo con los nuevos fichajes. Eh, yo lo he dicho desde la temporada pasada, o sea. Él habiendo llegado nuevo, o sea, siendo alguien nuevo al equipo, ha asumido unos galones, ha asumido liderazgo y sabe bien que es un jugador que es un crack experimentado, que puede aportar mucho tanto futbolísticamente, pero también por el lado mental, por ese lado de acoger a los nuevos jugadores viniendo de un vestuario como el del Bayern también, ¿no? donde hay muchas estrellas, donde hay muchos jugadores de talento, así que me gusta, me gusta que esté teniendo esta acogida con los nuevos, con los fichajes, con los refuerzos y es bueno porque también se hablaba de, del ambiente, del bonito ambiente que se está creando en el grupo y es algo muy positivo porque también se va a ver reflejado dentro del campo. Ya que el fútbol árabe está incursionando dentro del mercado europeo, el Al Nasser le hizo una propuesta a Dembélé de 200 millones de euros. Esto incluía un contrato de cinco años donde también iba a pagar la cláusula al Fútbol Club Barcelona de 50 millones de euros que sabemos que es la que tiene vigente en este mercado de fichajes y finalmente el jugador rechazó la oferta yo nunca he sido partidario de Dembélé es más yo creo que o sea, es un jugador que debe tener salida que podemos aprovechar otros perfiles distintos más allá de un rol individualista porque me gusta más por ejemplo el juego asociativo el juego de posición que se puede ofrecer en extremos como Rafinha Ahora, bien, bien por Dembélé, chapó por ese lado, porque o sea, a, priori, o sea, a veces hablamos mucho de los términos económicos, pero ha preferido quedarse en el club. Ahora, yo creo que quizás, o sea, podrá ser impopular, pero yo creo que quizás podría haber sido una oferta tentativa. Si es que venían esas cifras, pero por parte de un club europeo. De mi parte, creo que si no se ha ido el fútbol árabe es porque aún tiene edad para seguir en Europa. Y como digo. Si en cierto punto de tu carrera, antes de la treintena, te vas a unas ligas de menor competitividad, es lo equivalente a un retiro anticipado. Así que bueno, si se ha quedado es porque sabe que tiene la confianza de Xavi y esperemos que, que esta temporada por fin pueda ser la buena. Entre los jugadores que están en la rampa de salida y los valores actuales que tienen con respecto al precio de transferencias, el de Serginho Dest es de 10 millones de euros, pero. El Fútbol Club Barcelona está valorando seriamente dejarlo ir por menos y creo que es lo normal. A ver, si un equipo contrario sabe que estás necesitado de ingresos, no te va a ofrecer exactamente lo que necesitas. Siempre va a ser una oferta a la baja, quizás eh, no esté del todo amortizado, pueden haber ciertas pérdidas, pero entiendo que también con respecto a la masa salarial hay que dejar salidas urgentes. Así que me parece una postura totalmente entendible por parte del club y veremos qué termina sucediendo con el futuro en el lateral derecho. El Barça hace oficial el fichaje y refuerzo de Trilli. El club paga la cláusula al Deportivo La Coruña y es un traspaso donde firma hasta 2025. A ver, el lateral derecho era una zona que había quedado totalmente descubierta ante las salidas que han estado habiendo. Y creo que es un buen refuerzo, finalmente. O sea, si Rafa Márquez lo ha llamado y ha visto, digamos, que puede ser un perfil que va a sumar bastante el equipo, bienvenido sea. Yo creo que al final va a ser una pieza interesante, que va a ser de mucha utilidad. Y bueno, ya que es una posición, digamos, que había creado huérfanas, bueno que se esté reforzando desde ya para ir planificando cómo va a ir la temporada. Hace unos días había hablado de Tudor Mendel y Dogu, un canterano del Chelsea que el Barça ya tenía cerrado pero Fabrizio Romano informa que el Anderlecht ha hecho una propuesta económica muy superior a la que habíamos dejado sobre la mesa y que el jugador está teniendo dudas porque ahora se lo está pensando, es decir, de lo que estaba totalmente cerrado, ahora termina siendo una incógnita y no sé, yo soy de la soy partidario de los jugadores que si realmente quieren venir no tienen por qué tener dudas. Yo entiendo por ese lado que pueda pensar, bueno, ahora ha entrado otro equipo a la palestra y tengo que elegir pero si termina viniendo, o sea, habrá que valorarlo bastante, porque serán de esos jugadores, como la mayoría que está viniendo últimamente, que priorizan más el tema deportivo que el lado económico, que pueden ganar en otras partes. No sé si lo recuerdan, pero Gustavo Maia aún seguía siendo parte del Barça Athletic. Y ahora el Vilanova Fútbol Club de Brasil ha hecho oficial su fichaje y de esta manera el club ha rescindido su contrato. Yo creo que al final era lo mejor para ambas partes. Era uno de los 48 chanchullos de Bartumeu, de los 48 brasileños random que fichó para la cantera y que lamentablemente no tenía nivel. O sea, bueno hubiera sido que hubiera acertado por lo menos en uno, en dos, pero o sea, prácticamente no fue el caso de ninguno. Así que antes que tener un jugador con el que no se cuenta, que finalmente ni siquiera va a aportar, digamos, con vistas a desarrollo en el primer equipo, lo mejor ha sido rescindir y que cada quien vaya por su lado. El nombre de Fridolina Rolfo está sobre la mesa y no solo por el buen partido que ha hecho jugando con Suecia en este debut contra Sudáfrica donde han ganado 2 a 1. Ha jugado los 90 minutos, ha sido de las mejores y un puñal total por banda izquierda. Llamó la atención que tenía un vendaje en su rodilla y es ahí que hizo las siguientes declaraciones. Que se encuentra bien y es lo que es. La situación es especial. Solo necesitaba vendar mi rodilla y eso es todo. Por supuesto que siento el dolor todo el tiempo y solo tengo que adaptarme y sacar lo mejor de la situación. Son más, digamos, más losas que se van sumando a todo este tema de la posible operación cuando finaliza el mundial. Y yo no entiendo tampoco todo el hate que le está cayendo, todos los ataques. Dudo mucho que vaya a ser, por ejemplo, como un caso un tití Creo que si es que ella está jugando es porque se siente preparada ahora mismo. Y no considera que va a ser perjudicial a largo plazo para su carrera. Ahora, también creo que o sea, por una parte hay que ser un poco conscientes, digamos, de que no se puede forzar. Ella misma está diciendo que no puede entrenar como antes, que no puede jugar como antes, y que por lo menos un tramo inicial de la temporada con el Barça Famani no la vamos a tener. Así que creo que habrá que esperar lo que decida finalmente, y estoy seguro de que ya no lo irá comunicando. Con respecto a la selección de Noruega, Caroline Grayon Hansen no se ha entrenado el día de hoy, pero esto no era una sorpresa. Como había mencionado, aún sigue con ese resfrío. Y bueno, sigue siendo una duda de cara al partido del martes, pero ojalá que se recupere y pueda tener esa participación. Sobre Alexia Putellas, informa Begoña Villarrubia que en el entrenamiento del día de hoy, cuando se ha ejercitado, ha dejado detalles de que ya está al 100%. A ver, yo creo que eso también se notó en el último partido. Y es bueno, es bueno porque quizás estamos a puertas de empezar a ver cómo titular con España. Vamos a ir viendo qué sucede en el transcurso del Mundial, porque David Medallo también informa que ha optado por mantenerse fuera del foco, es decir, no asistir a las sesiones con los medios, siendo la única jugadora que no ha hablado con los medios hasta ahora. Yo puedo entender esta postura de Alexia porque o sea, antes, previamente también a su lesión, estaba teniendo un crecimiento exponencial con respecto a ser un foco mediático, y bueno, con toda esta controversia del Mundial, de Bilda, de las jugadoras, de quienes sí fueron y quienes no, yo creo que ha tomado la mejor postura, y bueno, también con la presión que, que debe tener, porque Relevo saca un cuadro de las jugadoras que tienen más ingresos debido a este Mundial, y Alexia está en tercera posición solamente detrás de Megan Rapinoe y Alex Morgan. Todo ello con ingresos de 4 millones de euros. Así que me imagino que tener una carga de ese tipo o sea, debe ser, obviamente, por un lado. O sea, obviamente es bueno con respecto a un ingreso, pero por otra parte, en el sentido mental, o sea, es una responsabilidad que llevar. Y creo que hace bien de mantenerse alejada de los focos. Y bueno, Alexia siempre maneja los tempos dentro y fuera del campo. Así que cuando le toca hablar, yo estoy seguro de que lo va a hacer. Así que nada, espero que les haya gustado el vídeo. No se olviden de dejar su like, de suscribirse y nos vemos en el siguiente. they will...